Bueno, gente, estamos en Santa Elena, bike casting. Veníamos tirando en la costa esta que está preciosa para los dorados. Y no nos quería picar, che. Y dijo Mario, lo bueno que cuando pique seguramente va a ser de lindo tamaño. Mirá, lindo dorado, lindo dorado. Abriendo la temporada de pesca de Santa Elena. Qué lindo, miren lo que es el lugar, es precioso. La cantidad de palo que hay. Y acá estamos, con un señuelo. Un FK de bike casting, paleta 2. Que siempre nos da alguna recompensa. Estamos con Esteban acompañándolos acá. Tenme la caña más, ¿no? Y ahí está, sí señor. Mira, hermoso dorado, de una potencia cuando tomó. Impresionante. Bueno, ahí está el señuelo. Un FK. Espectacular, ¿eh? Bueno, le sacamos el señuelito y hacemos una foto, ¿eh? Fantástico, Santa Elena abriendo la temporada de pesca de dorados. Bueno, amigos, tan frío, apenas se mueve el dorado. Tan frío, el agua está fresca todavía. Tenemos un viento norte que nos está afectando un poco. Pero bueno. Vamos, sí señor, sí señor. Agradecer a Esteban que nos está acompañando. Esteban Leigler, que está con hambre, le está comiendo unos bizcochos ahora. Huguito de sardino. Un fenómeno. Marito de Andrea, que está filmando ahora. Bueno, la mañana recién comienza, lo que decíamos. Seguramente cuando pegue un poquito más el sol, caliente un poco, se van a empezar a activar, porque vimos ahí en los bancos mucha actividad de sábalo. Y los dorados atrás seguramente en algún momento van a entrar a cazar, ¿eh? Por ahora, el primero de la mañana, entre los palos, bike casting, Santa Elena. Espectacular. ¡Vamos! Bueno, Vitus, los bancos enfrente de Santa Elena. Veníamos con el dato. Ahí está, Qué hermoso dorado. Haciendo bike. Estos dorados que están acá, aquerenciados en el lugar, hay un gran banco de sábalo, como decíamos. Y bueno, los dorados presentes, Lindo, ahí bro. Está, hermoso doradito, dorado del Paraná Medio, excelente porte, para pescarlo en bike, para pescarlo en fly, para poder pescarlo también en spinning. Bueno, ahí está, hermoso doradito. Está poquito, excelente. Ahí está, vamos a levantar. Hermoso dorado, Hermoso doradito. Siempre en la modalidad de bike, elementos livianos, hay que traer siempre elementos livianos para enfrentarse con este tipo de dorado, para que se puedan brindar en la pelea, ¿no? Ahí está. Oh, arriba, ahí está, sí, fíjense señor. Cómo tragó el señuelo. Están muy voraces, todos los dorados que hemos levantado han atacado los señuelos con mucha firmeza, y este también, Excelente. ¿Le hacemos una fotito? Por supuesto. Ahí está, y lo devolvemos. Bárbaro. Bueno, ahí está, después de la foto, el doradito al agua, Lo que comentábamos hoy, un dorado muy entero, muy vital, están con toda la energía. El agua va ganando en claridad, en la medida que pasen los días seguramente va a estar cada vez más clara y por supuesto también con más temperatura. Y estos dorados van a estar presentes esperándolos a ustedes a venir a disfrutar. Ahí está, Santa Elena, un regalo nuevamente. Cada vez que visitamos Santa Elena siempre tenemos la fortuna de dar con dorados. Y esta vez, en el inicio de la temporada de pesca de dorados acá en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, estuvieron presentes, dijeron presentes. Así que seguimos pescando, todavía tenemos algunos minutos más de sol. Así que vamos a ver si le podemos mostrar otros dorados más. No se muevan de la pantalla, esto es el Pato Televisión desde Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, Mario. Bueno. Recién un pique y ahora otro lindo, ¿no? Pero me parece que debe estar lineado, porque pegó. Equipito spinning, Mario, para disfrutarlo mejor, Sí. Una trío de 17 libras, un ITX, mirá. Papá. Lindo. ¿Cómo trabaja la caña? ¡Eso! ¡Lindo, dorado! ¡Muy bien! Bueno, más de esta cosa. Bueno. Ahí está, Mario. Bueno. ¡Excelente! Ahí está. ¡Qué linda captura! Lo que decían los chicos.
la apertura de temporada de Santa Elena con la temporada de Dorado, a medida que se va aclarando el agua, están para divertirse con equipos livianos, cerrando una pesca formidable, a última hora realmente increíble. Qué lindo. Qué lindo que es ver el río con vida, tener la alternativa de disfrutar. Una excelente jornada. Hermoso, ¿verdad? Ahí está. Hermoso, ¿eh? Lina. Excelente. Lina. Muy bueno. La modalidad spinning. Fotito, ¿eh? ¿Cómo se disfruta? Vamos a hacer una fotita y al agua. Bueno, vamos al agua, donde deben estar ellos. ¡Ay! Hermoso. Para disfrutarlo, Santa Elena te está esperando. ¿Eh? No te olvides, último momento de la tarde, cerrando con los chicos del Pato, una jornada fantástica. ¿Vamos a hacer un tirito más? ¿Podemos?